Dos personas han fallecido recientemente en nuestro cantón por el COVID-19. A los consultorios médicos particulares también siguen llegando pacientes con esta enfermedad. Esta es la realidad que nos informa el doctor Juan León Pilco. En el transcurso de los últimos 15 días hemos tenido pacientes de COVID-19 con diferente sintomatología, inclusive en personas que han sido vacunadas. En eso queremos clarificar el asunto también. El hecho de que recibamos la vacuna no significa que no nos vamos a enfermar de COVID, pero vamos a tener un COVID leve y sobre todo vamos a evitar acudir a un centro respiratorio para recibir ventilación asistida, precautelando nuestra vida y protegiendo la salud de nuestros familiares y nuestros amigos que tienen dificultades con enfermedades concomitantes o que tienen una inmunidad o una inmunodeficiencia. También recomendar a las mujeres embarazadas la vacunación del COVID a partir de los 3 meses, inclusive también acompañada de la vacuna de la gripe. En los últimos días hemos notado el incremento de nuevos casos de COVID-19 con la sintomatología clásica de dolor de cabeza, secreción nasal, dolor muscular. Desde hace algún tiempo venimos nosotros preconizando que todo proceso que implica estos signos de síntomas es COVID-19 mientras no se demuestre lo contrario. Y efectivamente las medidas de relajación, de relajamiento, el lindo observar los protocolos biosanitarios, el exceso de confianza de los ciudadanos, y a eso se suma la falta de una continuidad y una mayor cobertura del proceso de vacunación, están produciendo los efectos a los cuales hago referencia. Inclusive conocemos que en este fin de semana se ha producido el fallecimiento lamentable de 2 ciudadanos por efectos del COVID-19. Es decir, la pandemia continúa en la provincia y evidentemente en el Cantón Morona. El virus es un organismo biológico que tiene la capacidad de cambiar. Estos cambios se llaman mutaciones. Estas mutaciones permiten que el virus sobreviva y una vez que ingresa al cuerpo humano, el virus pone sus mecanismos de defensa para tratar de seguir produciendo enfermedad. Omicron es una nueva variante que, a diferencia de las otras, tiene una mayor capacidad de multiplicación y difusión mundial. Más de 75 países en el mundo, incluido el Ecuador, ya tienen la variante Omicron causante de la COVID-19. No significa en modo alguno que va a ser la última variante. Van a seguir existiendo variantes. En razón de aquello, las medidas de control que no debemos olvidarnos son las siguientes, y en eso quiero ser reiterativo. La vacunación con esquema completo. Vacunación del COVID-19 con esquema completo, que significa 3 dosis. 2 dosis que inicialmente había un intervalo entre 28, 21 días como promedio, y el refuerzo que debe inocularse a los 6 meses. Esa inmunización completa garantiza que al menos 6 meses de protección para la persona. La otra medida fundamental es el mantenimiento de los protocolos de bioseguridad, es decir, el uso constante de la mascarilla, inclusive doble mascarilla, el lavado de manos con gel, con alcohol, el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. Y la tercera recomendación es, cuando se tengan signos y síntomas similares a una gripe, acudir inmediatamente al control médico. La otra recomendación que quiero formular a los ciudadanos es la necesidad de que mantengamos y tengamos fe y confianza y seguridad en la vacunación. Por su parte, el doctor Luis Tarcisio Ojeda también corroboró que hay un incremento de pacientes COVID. Expresa Temor a Santiago está en todo el mundo a través del internet. Y bueno, refiriéndome pues a la pregunta que usted me hace, yo diría que estas 3-4 semanas hemos visto un incremento. Yo estoy hablando ya de la tercera ola, que el COVID-19 está haciendo mella en nuestra tierra, acá en la provincia de Morona, Santiago, en la ciudad de Macas, y creo que en el Ecuador entero también, porque a través de los diferentes medios de comunicación hemos visto
que no solamente en nuestra tierra, hemos visto que en Quito, hemos visto que en Guayaquil también hay el incremento de esta enfermedad, y es más, ustedes saben que existe ya una nueva variante que apareció en África, que es el Omicron, y que posiblemente ya habría en el Ecuador también un paciente con esta cepa. Es decir, si existe un paciente con esta cepa ya, con esta nueva variante, indica que muchas más personas estarán contagiadas ya. En el año 2019 decíamos, ojalá no venga Ecuador, pero sabíamos que iba a venir vino. Hoy, en este momento, esta nueva cepa apareció en África, y decíamos, ¿cuándo vendrá el Ecuador? Y el otro día, en alguna intervención, yo manifestaba, muy pronto va a llegar a Ecuador. Y quizás el Ministerio de Salud detectó ya un paciente, pero porque le hizo la prueba, y quizás muchos más ingresaron con esta variante, y probablemente es más seguro que existan mucho más contagiados en Ecuador. Y voy a hablar de esta última ola, este último ataque que estamos sufriendo del COVID-19. Alguna gente me escribía en las redes sociales, pero tú de gana estás alarmando a la comunidad porque no hay casos, no se ve casos. Y yo digo que no es una alarma, sino ponerles a ser precavidos a los ciudadanos, para seguir insistiendo que el COVID-19 no se ha ido, que sigue siendo una enfermedad que está latente, y en esta nueva ola existe un alto índice de contagio. Esta última ola, o esta última cepa que nos está atacando, es altamente contagiosa. Se contagia muy fácilmente. Yo no sé si es la nueva variante a la que ya nos atacó, pero es altamente contagiosa. Hemos visto familias enteras con esta enfermedad. La ventaja que tenemos que hasta la presente fecha es que la mayor cantidad de personas está vacunada. Lógicamente hay que decirlo, nuestra provincia es una de las provincias a nivel nacional que menor cantidad de vacunas tiene, y por eso seguimos insistiendo en que hay que vacunarnos, debemos vacunarnos. Hay personas jóvenes que no creen todavía que la vacuna está salvando vidas, y yo digo que sí, que la vacuna está salvando vidas. En esta última ola, este virus que está contagiándose fácilmente no está atacando en forma agresiva. Hemos tenido en la forma personal 3 casos complicados donde hemos tenido que utilizar oxígeno, y 2 personas hemos tenido que decir, ¿sabe qué? En forma particular ya no hay cómo manejar este caso, ya no hay cómo manejarlo en forma ambulatoria ni en la casa, tiene que ir al hospital. Entonces hemos enviado 2 personas al hospital y los otros pacientes están saliendo en la casa. Efectivamente, por lo que dije anteriormente, porque están vacunados. Hoy la pandemia afecta, el virus afecta y complica sobre todo a aquellas personas que no están vacunadas, y aquellas personas que estando vacunadas tienen también enfermedades sobreañadidas. Estando vacunadas también tienen enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el hipo o el hipertiroidismo, algún tipo de enfermedad inmunosupresora, es decir, un cáncer por ahí, etcétera, etcétera, alergias. Y sobre todo personas de edad avanzada, personas de la tercera edad. Y por eso nuestra responsabilidad, nuestra corresponsabilidad como ciudadano, el Ministerio de Salud ya está haciendo su trabajo. Nos falta la corresponsabilidad nuestra como ciudadanos. Si somos jóvenes y vamos a participar de alguna actividad donde haya mucha gente, por favor debemos mantener las normas de bioseguridad, que es el uso de la mascarilla, que es lavado de las manos en forma frecuente y mantener una distancia, ¿no? Y si vamos a seguir en esas rutinas de salir, de participar en ciertas actividades donde hay mucha gente, por favor no estemos en contacto con las personas que pueden ser afectadas, sobre todo aquellas personas que tenemos personas de avanzada edad en nuestra casa, no estemos muy en contacto con ellos, o si vamos a estar en contacto, mantengamos una distancia prudencial para no contagiar. Ellos serán los que más van a sufrir y nosotros probablemente vamos a lamentar estos decesos. Así que seguimos aconsejando a la gente que se siga vacunando. Han aumentado los pacientes con COVID en mi consultorio, con eso le quiero decir, querido amigo, que han aumentado los casos de COVID en el consultorio y expande el día, todos los días tenemos casos. Que esta variante o que este nuevo ataque no está siendo tan agresiva como en el año 2019, sí, pero sí afecta a las ciertas personas que ya nombré antiguamente.
seguimos diciendo a los pacientes, si tiene secreción nasal, si tiene ligera gripe, si tiene dolor de cabeza, sigamos haciéndonos las pruebas de COVID porque puede ser COVID y podemos seguir contagiando a los demás. Según este gráfico difundido por el Ministerio de Salud, el riesgo de contagio de la provincia de Morona-Santiago es extremadamente alto, en virtud de que la cobertura de vacunación es la más baja del país. Carchi, con color verde, es la que menos riesgo tiene. Las provincias con amarillo tienen un riesgo moderado, las de color naranja, un riesgo alto, y las de color rojo, un riesgo muy alto. Pero Morona-Santiago tiene riesgo extremadamente alto. Según las estadísticas, la cobertura de vacunación es baja, sobre todo en el sector rural y en los cantones Taisha y Tihuinza. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona-Santiago.